La llamada tríada de dioses sumerios la encabezaba Anu, el soberano monarca y máximo mandatario del planeta Nibiru. Casado con Antu, tenía dos hijos, Enlil y Enki, enfrentados entre sí por la sucesión del trono. Anu, o An, significa cielo y se le representaba con una estrella. Era el dios que gobernaba desde los cielos. Los sumerios le rendían culto en la ciudad de Ur. Enlil, segundo hijo de Anu, era el dios supremo de Sumeria, tras sustituir a su padre. Conocido como el dios de las tormentas y el viento, su naturaleza era la fuerza y la violencia. Un ser colérico, que según describen los textos sumerios, era un canciller militar, arrogante y dictador, al que solo le interesaba la conquista de nuevas regiones en la tierra a las que gobernar. Enlil odiaba a los hombres. Intentó destruir la raza humana en tres ocasiones. La más popular fue el diluvio universal. Su rivalidad con su medio hermano mayor, Enki, residía en que ambos eran hijos de distinta madre. Aunque Enki era el primogénito, no podía ser el heredero legal, por ser hijo de una concubina. En cambio, Enlil era hijo de Antu, la esposa oficial de Anu. Así es como Enlil fue el heredero forzoso en la línea sucesoria al trono. Sus símbolos eran una corona y siete estrellas, las Pléyades. Su centro de culto fue en la ciudad de Nippur, donde poseía el llamado Ojo que explora la Tierra. Dios sumerio de las aguas, la fertilidad y la sabiduría, guardián de las leyes divinas, Enki era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre ingeniería genética, a través de la cual diseñó y creó al ser humano, manipulando el ADN para mejorarlo a través de diversos intentos. Era el único dios sumerio que podría considerarse benéfico para la humanidad. Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual. Fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo. Ofreció sus enseñanzas en la agricultura, la astronomía, la astrología, y era un gran ingeniero marítimo,
capaz de reconducir ríos, canales y cauces, o crear grandes embalses para aprovisionar de agua a los pueblos sedientos. Como creador del hombre, Enki sentía una especial devoción por la humanidad. Sus intenciones y esfuerzos se volcaron en mejorar la calidad de vida en la Tierra, y en más de una ocasión arriesgó su propia vida para defender a los pueblos de la Tierra del ataque de otros dioses que querían aniquilar la humanidad por medio de armas devastadoras. La primera expedición Anunnaki que llegó a la Tierra, todo según las tablillas, estaba compuesta por 50 Anunnakis, liderados por Enki, enviado a la Tierra por su padre Anu. El motivo de esta visita no era otro que el de establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico, para construir una refinería y realizar grandes extracciones de oro y minerales. Los Anunnakis se enfrentaban a una grave crisis en el ecosistema y atmósfera de su planeta Nibiru. Los rayos ultravioleta del sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono. Necesitaban el oro para su propia supervivencia. Idearon un sistema para refinar el mineral y lo liberaban con partículas en polvo en suspensión en su estratosfera. De esta forma creaban una barrera protectora contra los rayos solares. Gracias a su avanzada tecnología, descubrieron grandes yacimientos de oro bajo las aguas del Golfo Pérsico. Enki, encargado del proyecto, pidió a su padre edificar la primera ciudad en la Mesopotamia Meridional. La ciudad se llamaba Eridu, que significa casa construida en la lejanía. Estaba emplazada al lado de las aguas del Golfo Pérsico para la extracción de oro. Pero el plan no tuvo éxito. Después de un sinfín de dificultades técnicas en este sistema de minería acuática para extraer el oro desde el mar, el soberano gobernante de Nibiru asume el fracaso de la misión y viaja hacia la Tierra para trazar un nuevo sistema, trayendo con él a su hijo Enlil. Anu le otorga a Enlil el control de la misión terrestre y relega al decepcionado Enki hacia nuevas extracciones de oro en el sudeste de África, donde habían descubierto grandes yacimientos. Llamaron a esa región el Abzu, la fuente primordial. Con la llegada de Enlil al mando, descendieron un total de 600 Anunnakis más. El oro extraído de las minas africanas era transportado por vía marítima hasta Mesopotamia, y de ahí hasta Batibira, donde se fundía y refinaba en lingotes, tal y como mostraban los pictogramas en las tablillas. Efectivamente, se han encontrado estos lingotes de oro en algunas excavaciones en el Oriente Próximo. Según las tablillas, los Anunnaki fundaron un total de 7 bases operativas en la Mesopotamia Meridional. Después de Eridu, la siguiente fue Batibira, que significa lugar brillante donde el mineral se finaliza. Era pues un centro metalúrgico de fundición donde se refinaba el oro. Larak, viendo el brillante fulgor. Era una ciudad, como su nombre indica, que cumplía la función de baliza. Emitía luces para guiar y facilitar los aterrizajes de las lanzaderas espaciales. Sipar, ciudad pájaro. Era un puerto espacial equipado con una pista de aterrizaje. Shurupak, el lugar del supremo bienestar. Era el centro médico liderado por Ninhursag, hermanastra de Enlil y Enki. Nippur, que significa el lugar terrestre de Nibiru, era el centro de control de la misión, al frente del cual estaba Enlil. En el centro de Nippur, según describen los textos, había una cámara luminosa que llamaban Duranki, el enlace cielo-tierra. Era pues el centro de transmisiones con el cual se comunicaban con su planeta natal Nibiru y con los transbordadores espaciales que orbitaban la Tierra, los Ijiji. La palabra Ijiji significa aquellos que ven y observan. Eran los astronautas de la misión. Los Ijiji permanecían en el espacio en espera de recibir el oro y lo embarcaban en naves con destino a su planeta Nibiru.
había un total de 300 Ijijis orbitando la Tierra. El investigador ruso Zechary Sitchin se dio cuenta de que todas esas ciudades estaban estratégicamente configuradas como centros para recibir lo que podríamos llamar transbordadores espaciales. Solamente observando desde el cielo, todo aquello empezaba a cobrar sentido. Dispuso un mapa de la región y empezó a marcar círculos concéntricos alrededor de esas ciudades. Luego trazó tres líneas, dentro de las cuales se enmarcaban las siete ciudades perfectamente simétricas. Todas ellas, sin excepción, formaban una ruta en línea recta, como una flecha, y todas confluían en una línea central, que es donde estaba situado SIPAR, precisamente el puerto espacial donde había una pista de aterrizaje. Esta parece ser una evidencia difícil de rebatir, puesto que estas localizaciones parecen regirse por una geometría matemática que va más allá de las leyes de la casualidad. Las tensiones entre Enlil y Enki se agravaron cuando su medio hermana Ninhursag, la oficial médico en jefe, fue enviada a la Tierra para ayudar en los centros operativos. Ninhursag intentó seducir a sus dos hermanos con el claro propósito de seguir las reglas de sucesión. Si uno de ellos le daba un hijo, heredaría el trono. Tanto Enlil como Enki mantuvieron relaciones con Ninhursag en varios intervalos de tiempo, y esta les dio varios hijos a ambos. Mientras Enki seguía al mando de las extracciones de oro en las minas del Apzu africano, los mineros empezaron a comunicarle su descontento por las pésimas condiciones que tenían que sufrir bajo aquellas asfixiantes minas. «Nosotros somos astronautas, no mineros esclavos», se quejaron una y otra vez. Cuando Enlil acudió a las minas en una inspección rutinaria, estalló la revuelta. Los mineros Anunnaki organizaron un motín, quemaron sus herramientas y se dirigieron en tropel hacia la casa de Enlil. Se desató una violenta reprimenda y todos gritaron que ya no volverían a las minas. Entonces, Enlil comunicó a su padre Anu que la situación era incontenible y que se cortaba el suministro de oro. Las minas estaban cerradas y los Anunnaki se negaban a obedecer órdenes. Anu descendió a la Tierra y se reunió con todos los mandatarios. Hubo un consejo de guerra. Enlil estaba furioso y pensó que la solución para una total obediencia sería un castigo para el cabecilla que había organizado el motín. Exigió pena de muerte para el instigador, pero este nunca apareció. Los Anunnaki se habían unido en un acto de lealtad y no se dejaban intimidar por las amenazas. Con la llegada del rey Anu, los mineros le relataron las duras condiciones que habían tenido que afrontar en esas minas. El soberano les dio la razón y ordenó el cierre total de las minas. La misión quedó suspendida. Pero, ¿qué podían hacer ahora? Enki tuvo una idea. Y ante todo el consejo, dijo lo siguiente. En el sudeste africano, vaga un ser que puede ser entrenado para realizar tareas en las minas. Si la marca de los Anunnaki fuese implantada en él. Enki se estaba refiriendo al Homo erectus. Enki proponía crear un híbrido realizando un cruce de genes de ambas especies. Se había propuesto desafiar la evolución natural y alterar las leyes de la vida con un experimento cuyas consecuencias no podían prever en aquel momento. Debido a que la situación requería un plan inmediato, el consejo aprobó la idea y le dijo a Enki: crea un Lulu y deja que sufra el yugo de los Anunnaki. Se marcaron un plazo de tiempo, así que el proceso debió de ser rápido.
Con la intervención de Ninhursag y sus elevados conocimientos como genetista, se puso a trabajar al lado de su hermano Enki. Cogieron un homínido hembra y le extrajeron el óvulo, el cual fue fertilizado por el esperma de un joven Anunnaki. Una vez el huevo estaba inseminado, lo volvieron a reimplantar, pero no en la mujer mono, sino en el útero de una hembra Anunnaki. Cuando surgió la criatura, Ninhursag la cogió en brazos y la alzó en el aire exclamando: ¡Lo he creado! ¡Mis manos lo han hecho! Repitieron el procedimiento implantando más óvulos en los úteros de las llamadas diosas procreadoras. Lo hacían en fases de 14 inseminaciones y cada vez les procuraban 7 machos y 7 hembras. El trabajador primitivo empezó a trabajar en las minas, aunque aquella primera versión de hombre tenía una capacidad mental muy limitada y en algunos casos insuficiente incluso para saber manejar las herramientas correctamente. Además, no tenía la capacidad para reproducirse y sus vidas eran muy cortas, en comparación a los Anunnaki, que tomaban un misterioso alimento de la vida que les permitía vivir periodos extremadamente largos. Enki decidió mejorar su experimento y se encerró en los laboratorios biológicos de Eridu para perfeccionar al Homo sapiens y hacerlo más listo y más longevo. Esta vez, Enki usó su propio esperma y creó a un nuevo ser. Lo llamó Adapa. Era un hombre con mayores habilidades que los anteriores híbridos, mucho más inteligente, pero dotado además de la capacidad para reproducirse. Aquello fue un insulto para Enlil, pues consideraba que Enki había violado todas las leyes, ya que se le había autorizado para crear esclavos de mano de obra, no seres capaces de procrearse. Enlil no podía soportar la idea de que el hombre pudiera algún día llegar a ser demasiado numeroso y terminara por ser una amenaza para ellos. Una vez que Anu fue informado de la nueva creación de Enki, se levantó del trono y gritó: ¡Dejad que me traigan a Adapa ante mí! El gran soberano estaba inquieto por las maravillas que había escuchado de esta versión mejorada del Homo sapiens. Quería comprobar en primera persona cuáles eran esas cualidades de las que hablaban. Una nave espacial estaba dispuesta para embarcar a Adapa hacia Nibiru, pero antes del viaje, Enki tuvo miedo de que intentaran exterminar a su criatura y le advirtió con estas palabras: Adapa, tú irás ante la presencia de Anu, el gobernante. El camino hacia lo tomarás. El rostro bondadoso de Anu, ellos te mostrarán, mientras te pones delante de Anu, cuando ellos te ofrezcan el pan de la muerte, tú no deberás comerlo, cuando ellos te ofrezcan el agua de la muerte, tú no deberás beberla. Cuando Adapa llegó a Nibiru y se postró frente al soberano, este quedó impresionado por su inteligencia. Recitaba versos y poesías que Enki le había enseñado. Anu estaba asombrado. No podía creer que aquel ser primitivo tuviera una mente tan desarrollada. Entonces, cuando Adapa terminó de hablar, Anu se dirigió a sus consejeros y les preguntó qué debían hacer con él. Y tomaron un veredicto. Fascinados por sus encantos, querían que Adapa se quedara en Nibiru. De modo que le ofrecieron el agua y el pan de la vida, lo cual le daría la inmortalidad para permanecer con ellos en su mundo. Pero una vez le sirvieron el pan y el agua, Adapa rechazó tomarlo, siguiendo el consejo de Enki. Así fue como Adapa regresó de nuevo a la tierra, sin haber sido obsequiado con la vida eterna. Una vez en la tierra, Adapa fue ordenado sumo sacerdote de Eridu, la ciudad de Enki.
Después de la creación de Adapa, los dioses convivían con el hombre y la raza humana proliferó en número. Los Anunnaki exigían más esclavos primitivos para sus tareas, pero poco a poco dejaron de utilizarlos como mineros y se fueron olvidando de las extracciones de oro, para convertir al hombre en un sirviente para todo tipo de tareas. Los dioses les enseñaron a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos. Hasta que algunos hombres fueron ordenados sumos sacerdotes para que construyeran templos para venerarles. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo fundando una ciudad propia para ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos sobre los Anunnaki se lo debemos a un excepcional descubrimiento que tuvo lugar en un yacimiento de la bíblica ciudad de Nínive, la antigua capital asiria. Fue en el siglo XIX, en las ruinas del palacio de Assurbanipal, donde encontraron una biblioteca con los restos de 25.000 tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes, que nos relatan con detalle cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace 445.000 años y creó genéticamente al ser humano hará unos 300.000 años. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki? En el panteón sumerio figuran 23 dioses Anunnaki, pero sabemos que ni eran dioses, ni ángeles, ni demonios, sino criaturas con un desarrollo tecnológico y unos conocimientos sobre física avanzada, capaces probablemente de alterar el espacio y el tiempo, de atravesar dimensiones y mundos paralelos, y dotados de un potencial psíquico con el que podrían manipular las mentes de una raza inferior y convertirla en una especie esclava. Ante una civilización tecnológica como la suya, el hombre les consideró dioses celestiales con poderes para gobernar el cielo y la tierra. Las tablillas sumerias no hablan de criaturas etéricas, sino de seres biológicos, de carne y hueso. Los Anunnaki eran una raza guerrera, arrogante y con unos instintos de conquista y poder insaciables. Sabemos por los grabados que físicamente en comparación con los hombres eran muy altos, probablemente una altura superior a los 2,5 metros, y también mucho más fuertes. Se les representa como grandes manipuladores genéticos capaces de crear vida artificial y con conocimientos psíquicos muy elevados para jugar a ser dioses, creando religiones como sistema de control de la población para confundir y generar guerras y disputas entre los pueblos de la Tierra. Pero, ¿qué aspecto tenían estas entidades? ¿Eran tan humanos como nosotros? En los grabados sumerios, los Anunnaki eran representados en forma humanoide, y aunque sus rasgos faciales quedaban parcialmente ocultos, en parte debido a sus barbas de lápiz lazuli, parecían tener un rostro humano. Sin embargo, en relación a su aspecto real, hay algo que no encaja. Los Anunnaki les prohibieron a los sumerios que en sus grabados y estatuas los reflejaran en su aspecto real. ¿A qué obedecía esta prohibición? Si los Anunnaki eran tan humanos como nosotros, ¿qué clase de inconveniente hubieran tenido en dejarse reflejar tal como eran? En Babilonia denominaban a los Anunnaki Sir, que significa dragones o gran serpiente. De hecho, el propio Engi pertenecía a una estirpe familiar llamada la Hermandad de la Serpiente, ya que su madre, la concubina Nanu, era descendiente de esta sangre. El símbolo de Enki eran las dos serpientes enroscadas del caduceo. Este símbolo podría encerrar hasta tres tipos de significados. La primera interpretación sería la naturaleza reptiliana de estos seres, una posibilidad
cada vez más aceptada por investigadores de todo el mundo, en vista de que prácticamente todas las culturas antiguas de la Tierra fueron creadas por dioses serpiente llegados de las estrellas. La segunda interpretación sería que, debido a que las dos serpientes guardan una estrecha similitud con la cadena del ADN humano, sería todo un sello distintivo para decirnos que ellos nos crearon, algo así como un copyright que viene a recordarnos quién es el fabricante de nuestra raza. El tercer significado del caduceo sería la síntesis del conocimiento, de la sabiduría espiritual, ya que tal como viene simbolizado por el hinduismo, la serpiente enroscada es la energía kundalini que el hombre guarda latente en su chakra sacro, en espera de que ascienda hacia la iluminación, recorriendo todos los centros energéticos hasta alcanzar el séptimo y último chakra, el coronal. En el Oriente Próximo se encontraron varias estatuillas de dioses sumerios, claramente de aspecto reptiliano. Sus rostros parecen ranas y sus cráneos son mucho más alargados que los humanos, especialmente en la parte occipital. De hecho, ya se han encontrado calaveras en Sudamérica, supuestamente pertenecientes a los antiguos Anunnaki, concretamente en Perú, en el Museo Arqueológico de Lima y en el Museo de Ica, que muestran unas dimensiones craneales mucho mayores que las humanas, de tipo dolicéfalo, con unas cuencas oculares mucho más grandes e inusualmente redondas. Según el investigador suizo Nassim Haramein, estos cráneos, que él denomina cabeza conos, pertenecen a los antiguos Anunnaki y constituyen la prueba de que no pueden ser humanos. En cambio, los detractores argumentan que estas deformaciones forman parte de rituales de algunas culturas para parecerse a los dioses, especialmente en el antiguo Egipto. Para ese fin, utilizaban tablas o cintas de cuero pegadas al cráneo desde el nacimiento. El niño sufría una compresión craneal continua que podía deformar la frente, los laterales o la nuca. Pero sabemos que nunca podría modificar la capacidad craneal en centímetros cúbicos. El proceso podría deformar el hueso, pero no aumentar su volumen. Eso sería del todo imposible. Y la prueba de ello es que los cráneos humanos encontrados que realizaban estas deformaciones no se parecen en absoluto a estos llamados cone heads, cabeza conos. El mayor tamaño de cráneo humano que se tiene conocimiento alcanzaba unos 1980 centímetros cúbicos. Sin embargo, algunos de estos misteriosos cráneos alcanzaban un tamaño de unos 3.200 centímetros cúbicos, una diferencia importante. Aparte de este detalle, estos cráneos poseen un 15% más de ancho en sus órbitas oculares, y la perfecta simetría de sus lóbulos descartaría cualquier presión mecánica externa. Estaríamos hablando, pues, de seres que no se corresponden al hombre de Neandertal, ni el de Cro-Magnon, ni al Homo erectus, pero mucho menos al Homo sapiens. En esta representación vemos lo que podría ser el verdadero aspecto de un Anunnaki. Según las tablillas, eran seres territoriales, belicistas y tremendamente ritualistas. Se regían por la numerología y realizaban sacrificios humanos y animales en fechas señaladas como parte de un ritual de invocación hacia otras dimensiones. Durante sus ceremonias, sometían a los sacrificados a todo tipo de vejaciones, siguiendo un patrón parecido a los rituales adánicos. Les hacían comer y beber excrementos y les torturaban hasta el límite de sus fuerzas, para generarles un estado de pánico total. De este modo obtenían una energía de la que se alimentaban.
circulan ciertas teorías de que bajo un estado de pánico, estos seres se beberían la sangre del sacrificado para absorber el estallido de adrenalina que con el miedo se propagaría por el torrente sanguíneo, y eso les produciría un gran placer. Enki, en cambio, era contrario a estas prácticas y luchaba para liberar al ser humano de su esclavitud. A través de la fundación de las llamadas antiguas escuelas de sabiduría que tanto proliferaron en Egipto, Enki fue un benefactor para la humanidad y el responsable de que el hombre fuera el depositario del conocimiento espiritual. Fuimos visitados en el pasado y posteriormente creados genéticamente por una raza de reptiles humanoides. Aunque todas las evidencias apunten ineludiblemente hacia esa dirección, quien ostenta el poder mundial oculta esa realidad con el fin de que sigamos ignorantes sobre nuestros orígenes, pues este conocimiento podría tambalear las bases de todas las religiones del mundo y en gran medida causaría una revolución social sin precedentes que obligaría al sistema educativo a modificar todas las enseñanzas y a la ciencia actual tendría que admitir la invalidez de sus postulados. Entre el 10 y el 14 de abril del 2003, en plena invasión de Irak, el ejército de los Estados Unidos saqueó el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad y robó grandes cantidades de figuras, tesoros y tablillas que nos hubieran revelado mayores detalles de la conexión reptiliana de los Anunnaki. El 80% de los 170.000 objetos que albergaba el museo fueron robados y destruidos. Durante el saqueo, un incendio en la Biblioteca Nacional de Bagdad destruyó archivos de incalculable valor. Cuando comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y hubieron procreado hijas, viendo los hijos de Dios la hermosura de las hijas de los hombres, tomaron de entre ellas por mujeres las que más les agradaron. Libro del Génesis. Hace unos 13.000 años, los jóvenes astronautas Anunnaki se sintieron sexualmente atraídos por las hijas de los hombres y tuvieron relaciones carnales con ellas. En los textos se describe cómo el dios Enlil estaba furioso por la lujuria y el sexo que se había desatado en la Tierra entre Anunnakis y seres humanos. Sus fornicaciones se escuchaban en todos los rincones y sus lamentos perturbaban el sueño de Enlil. Los Anunnaki gozaban de una existencia placentera al lado de aquella raza híbrida que se había convertido en su inseparable compañía. Enlil entró en cólera, hastiado por la dependencia que sus congéneres sentían por los humanos. Impotente al no poder controlar la situación, exclamó: «Destruiré al habitante de la tierra que he creado y lo echaré de la faz de la tierra». Pero Enlil no tuvo que idear ningún sistema para aniquilar a la especie humana. Una catástrofe de grandes proporciones se cernía sobre la tierra. Los planes de Enlil se verían materializados pronto y llegarían en bandeja sin tener que hacer nada. El clima de la tierra estaba cambiando y se perfilaba una nueva era glacial. Las cosechas se diezmaban, el frío era cada vez más gélido y las lluvias escaseaban. El hambre se extendió por toda la tierra y los dioses Anunnaki, por mandato de Enlil, no ofrecieron ninguna ayuda. Enki proclamaba piedad para los pueblos hambrientos, pero la crueldad de su hermano imperó con mano firme. Enlil dijo: «Dejad que se mueran de hambre. Dejad que sean diezmados».
y pronto llegó la confirmación de las causas que provocaban esos cambios climáticos. En una estación científica situada en el extremo de África, Enlil recibió los primeros datos de alarma. La gran placa de hielo antártica se estaba deslizando peligrosamente hacia el océano. La inestabilidad de los hielos se debía a la atracción gravitacional que ejercía el planeta Nibiru, cuya órbita se aproximaba a la Tierra como hacía cada 3.600 años, pasando entre Marte y Júpiter. En cada paso próximo ejercía unos efectos de desequilibrio terráqueo, tanto a nivel magnético como climatológico. Si en otras ocasiones se habían producido violentos terremotos, en esta ocasión el enorme casquete del Polo Sur que se había creado capa tras capa peligraba de volverse inestable. El peso de la fricción en su base provocó un calor que la atracción de Nibiru podía hacerlo tambalear. Enlil debió de sentir una gran satisfacción cuando la estación científica reveló que una vez la capa de hielo se hubiera desprendido totalmente hacia el océano, provocaría unos oleajes tan grandes que llegarían a sumergir al planeta entero bajo las aguas. Aquel peligro inminente quedó confirmado por los Ijiji que orbitaban la Tierra. Entonces se decretó una asamblea excepcional en la que acudieron todos los mandatarios Anunnaki para trazar las pautas a seguir. La gran convocatoria tuvo lugar en Sipar, el puerto espacial. Enlil comunicó cuáles habían de ser las directrices. Ordenó que se guardara estricto silencio para que ningún ser humano supiera nada de la catástrofe que se cernía. De este modo, se lograría la total aniquilación del ser humano en el planeta. Por supuesto, Enki protestó enérgicamente y se opuso a obedecer sus órdenes, pero ante la furia creciente de Enlil, finalmente cedió y prometió guardar total silencio. Al mismo tiempo, se preparaban varias naves para partir. Los Anunnaki tampoco sobrevivirían al desastre si permanecían en tierra firme. Su plan consistía en esperar el momento exacto para abandonar el planeta y dejar que las aguas arrasaran toda forma de vida. Alrededor del año 2900 a.C., en la ciudad de Shurupak, un hombre había sido elevado a la condición de rey. Su nombre, Thiusudra. En la versión bíblica, era conocido como Noé. Enki lo había engendrado fruto de su unión con una humana. Pero su paternidad se le había atribuido a Lamec, descendiente de Adapa. En el libro de Enoch se nos detalla que Matusalem había elegido una esposa para su hijo Lamec. Cuando ésta quedó embarazada, tuvo un hijo singular, que los textos describen así. Su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como una rosa floreciente. Y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos eran hermosos. Y cuando abrió sus ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba resplandeciente. Después del nacimiento de Noé, Lamec corrió hacia su padre y le dijo, «He engendrado a un extraño hijo, distinto y diferente del hombre, y parecido a los hijos de los dioses de los cielos, y su naturaleza es diferente y no es como nosotros. Y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles». De modo que, siendo Noé Thiusudra, hijo de Enki, este no permitiría que fuera borrado de la faz de la tierra, y depositó en él todas sus esperanzas para salvar la semilla de la humanidad. Pero fue una experiencia espiritual lo que le hizo tomar la decisión definitiva. Una noche, Enki tuvo una visión reveladora. Se le apareció un ser llamado Gazu, resplandeciente como los cielos, que le instruyó y le cedió una tablilla con un dibujo de una embarcación sumergible. Estas fueron sus palabras. «Ahora toma el lado en tus manos para que los terrestres hereden la tierra. Llama a tu hijo Thiusudra, revélale la inminente calamidad sin romper el juramento. Dile que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua, una embarcación sumergible, semejante a la que te muestro en esta tablilla. Que se salven él y su familia, y que lleve también la simiente de todo lo que sea valioso, sea planta o animal.
Esa es la voluntad del creador de todo. Cuando Enki despertó, vio que aquella tablilla estaba a su lado. No podía entender cómo aquella especie de sueño se había materializado. Cogió la tabla y vio la imagen de aquella embarcación con cada una de sus medidas para construirla. Entonces supo que su hijo Thiusudra era el elegido para salvar a su amada humanidad. Enki entró en acción y lo hizo de una forma indirecta y sutil, penetrando en lo más hondo del subconsciente de Thiusudra a través de sueños en los que le dio las instrucciones pertinentes para construir aquella arca que los tenía que salvar. Una noche, Enki se acercó hacia las estancias donde dormía Thiusudra y le habló a través de una pantalla de juncos. Estas fueron sus palabras. Abandona tu casa, construye una embarcación, renuncia a tus posesiones, salva la vida. El aparejo tiene que ser muy fuerte, la brea fuerte y espesa para que no entre el agua. Que sea una embarcación que pueda darse la vuelta y caer para sobrevivir a la avalancha de agua. Construye la embarcación en 7 días, reúne en ella a tu familia y a tus parientes. Acumula en la embarcación comida y agua, lleva también animales domésticos. Después, en el día apuntado, se te dará la señal. El día esperado llegó y las primeras señales del desastre se manifestaron. Esta es la narración literal de los textos sumerios. Con el resplandor del amanecer, una nube negra se levantó por el horizonte. La luz de la mañana se convirtió en oscuridad, como si la sombra de la muerte la velara. Después se oyó como un estruendo de truenos y los cielos se encendieron con los rayos. Una capa de hielo golpeó contra otra capa de hielo. De pronto se levantó una gran ola. La muralla de aguas llegaba hasta los mismos cielos. Una tormenta de una ferocidad nunca vista se puso a bramar en el fondo de la tierra. Cuando la ola llegó a Shurupak, se tragó a la embarcación como un abismo de agua. Aunque completamente sumergida, la embarcación se mantuvo firme. No entró siquiera una gota de agua. En el exterior, la ola de la tormenta tomó desprevenida a la gente como una batalla mortal. Nadie podía ver a sus semejantes, el suelo se desvaneció. Solo había agua. De pronto las poderosas aguas habían cubierto la tierra firme. Antes de que terminara el día, la muralla de agua, ganando velocidad, arrolló las montañas. Los Anunnaki observaban la dramática escena desde las alturas, a bordo de la nave espacial que se elevaba en los cielos. Todos pudieron ver cómo se extinguía la vida. En ese momento, les embargó el dolor de un profundo arrepentimiento. Todos los Anunnaki se dieron cuenta de cuánto habían amado a la Tierra y a la humanidad. Todos lloraron, se sentaron y gritaron de impotencia y dolor. Se escuchaban los llantos de Ninhursag, Ishtar y el resto de líderes Anunnaki. Después de 40 días, las aguas descendieron y los Anunnaki comenzaron a tomar tierra. Sus naves bajaron sobre el monte Ararat, ya que sus picos fueron los primeros en emerger de las profundidades. Era la zona más alta del cercano oriente. El arca de Thiusudra también fue guiada hacia el monte Ararat, gracias a la ayuda de un guía que le había facilitado Enki. Cuando aterrizó la nave de Enlil, este vio llegar a Thiusudra con su embarcación hacia el monte. Enlil estalló de ira al ver que la semilla de la humanidad se había salvado. No podía tolerar que un pequeño grupo de humanos hubieran sobrevivido. Pero Enki consiguió persuadirle. Le hizo razonar el hecho de que todos los Anunnaki necesitarían el servicio y la ayuda del hombre para reconstruir el nuevo mundo. Entonces Enlil bendijo a Thiusudra y a sus hijos y les dijo: procread y multiplicaos y volved a llenar la tierra.
Los Anunnaki que decretan los destinos se sentaron a intercambiar opiniones con respecto a la Tierra. Crearon las cuatro regiones. Cuando las aguas descendieron y las capas de lodo se secaron, las tierras de Sumer fueron repobladas de nuevo por los grandes dioses Anunnaki. Solo en las tierras altas era posible la siembra de cereales y hortalizas, de modo que, según los estudios de Sitchin, la agricultura emergió súbitamente después del diluvio universal en el llamado Monte de los Cedros, en Baalbek, Líbano. Según los textos, Anu envió las semillas desde el cielo a su hijo Enlil. Enlil transportó la cebada y la sembró en la montaña. Transportó aquello que vegeta. Ante las infinitas posibilidades que les permitía esta segunda reconquista de la Tierra, pudiendo partir desde cero, los hermanos rivales Enlil y Enki dividieron la Tierra en cuatro regiones, pero no solo para gobernarlos ellos mismos, sino sus respectivos descendientes. Un sorteo extraordinario arrojó el siguiente resultado. Enlil y sus hijos heredarían Asia y Europa. Enki y su clan gobernarían África. El hijo predilecto de Enlil fue Ninurta, su más admirado guerrero y legítimo heredero. Era el máximo gobernante de la ciudad de Nippur. Ninurta heredó las tierras de Elam, Persia y Asiria. Fue uno de los dioses que más esfuerzos invirtió para reconstruir los daños que había causado el diluvio. Ninurta fue quien, junto a su padre, introdujo la agricultura, expandiendo las primeras semillas del tubérculo, los cereales, el trigo, las uvas, etc. Y proporcionó la primera herramienta para trabajar la tierra, el arado. Pero fue Enki quien, viendo al hombre sufrir en los campos, quiso facilitar sus arados, introduciendo a los primeros animales de carga. Según los textos, Enki creó a las criaturas vivientes más grandes y los toros reemplazaron a las personas como tiradores del arado. Debido a que el diluvio había causado serios daños en los ríos Tigris y Éufrates, fue Ninurta quien construyó represas en las montañas, cavando nuevos canales para los ríos y haciendo drenar el exceso de aguas. Tales fueron los esfuerzos de Ninurta por reparar los daños y reconstruir al Nuevo Mundo, que los expertos encontraron un texto llamado Las Hazañas y Proezas de Ninurta, en donde se describe cómo el afamado dios, fruto de su exceso de movilidad, estrelló su aeronave contra las montañas, un pequeño accidente del que salió ileso. Durante miles de años, Ninurta fue venerado por la humanidad como el dios que nos había enseñado a labrar la tierra. Otro hijo de Enlil fue Nannar, o también llamado en acadio el dios luna Sin. Era representado como un anciano con cuernos y barba. Su símbolo era una luna creciente. Era el dios lunar masculino. Nannar fue un dios benévolo, que heredó Sumer y todas las tierras que se extendían hacia el oeste, hasta el Mediterráneo. Nannar se encargó de reedificar las ciudades antediluvianas que habían sido arrasadas por las aguas. Las reconstruyó desde sus mismos cimientos, creando a su vez otros nuevos asentamientos. Nannar tuvo dos gemelos, Inanna y Utu, que tuvieron una gran repercusión en la llamada Guerra de los Dioses, que pronto se desataría entre los Anunnaki. Inanna, o en acadio, Ishtar, era la diosa del amor y la guerra. Aunque tenía siete templos de veneración en Sumeria, el mayor de todos era en la ciudad de Uruk. Inanna era una diosa guerrera conocida por sus insuperables habilidades de lucha. Su ferocidad y crueldad en el campo de batalla la convirtieron en una diosa temida por hombres y dioses. Prácticamente invencible, su sed de conquista la llevó a protagonizar cruentas guerras contra el clan de Enki. El hijo más pequeño de Enlil fue Ishkur, también llamado Adat en acadio. Se le representaba subido a un toro y portando rayos en sus manos, de forma muy parecida al dios griego Zeus. Ishkur heredó las tierras del noroeste, el Asia Menor y las islas del Mediterráneo. De ahí, su realeza se extendió con el tiempo hasta Grecia. Siendo Enki soberano de África, repartió el dominio de sus áreas entre sus hijos. Su hijo primogénito y heredero legítimo fue Marduk, que significa hijo del monte puro, pero a su vez Marduk es también el nombre babilónico de Nibiru.
que Enki le puso en honor a su planeta de origen. Marduk se había convertido en el hijo favorito de Enki, ya que había aprendido con maestría todos sus conocimientos científicos y astronómicos. Además, era un guerrero implacable, pero carecía de la nobleza de su padre y era incapaz de contener la ira y la sed de conquista. Sin embargo, esa actitud no impidió que Enki tuviera una relación de estrecha armonía y amistad con su hijo. Enki le cedió todos sus poderes políticos, científicos y morales y confió plenamente en sus capacidades de liderazgo, hasta el punto de que gracias a sus heroicas hazañas se convirtió en dios de Babilonia. Marduk adquirió cada vez más poder, llegando con el tiempo a eclipsar incluso al mismísimo Enlil. Cuando Babilonia se convirtió en la capital de Mesopotamia, Marduk rebasó todos los límites del poder y fue nombrado dios supremo de Babilonia y de las cuatro regiones de la tierra. Según las interpretaciones de Sitchin, Marduk heredó las tierras del Valle del Nilo y podría muy bien ser que Marduk y Ra, el dios solar de Egipto, fuesen la misma entidad. Así como Enki sería el dios egipcio Ptah, el padre de Ra. Según Sitchin, Enki o Ptah fundó y levantó Egipto alrededor del año 21.000 a.C. y lo gobernó durante 9.000 años. Después cedió el trono de Egipto a su hijo Marduk, el Ra egipcio. Pero Marduk reinó solamente 1.000 años, ya que abruptamente dejó Egipto alrededor del año 11.000 a.C. y lo hizo porque a Marduk le interesaba gobernar al mundo entero desde las tierras de Sumeria. Así fue como cedió el reino de Egipto a sus hijos. Otro hijo de Enki fue Nergal, conocido como el dios del desierto y el fuego, y por algunas religiones, especialmente la judía, es considerado un demonio del inframundo. Enki otorgó a Nergal la zona meridional de África. El siguiente hijo de Enki fue Jibil, dios del fuego, que aprendió las artes de la metalurgia y era conocido como un dios sabio, cuya mente impenetrable era la más amplia de todos los dioses. Jibil gobernó el norte de la zona meridional y asumió el control de las minas africanas. Otro hijo de Enki fue Dumuzi. Era conocido como el pastor o dios de la fertilidad. Dumuzi estuvo casado con la diosa Inanna y fue el quinto rey de la dinastía de Bat-Tibira. Dumuzi heredó la meseta de pastos del Sudán. La cuarta y última región que faltaba para repartirse entre los Anunnaki fue la ciudad de Tilmun, emplazada en la península del Sinaí. Un punto clave en el establecimiento Anunnaki y eje central de todas sus misiones terrestres. Tilmun significa tierra de los misiles. Era un gran puerto espacial de donde partían sus naves. Algunos expertos describen a Tilmun como una puerta estelar o una escalera al cielo, aunque también es definida como la zona sagrada o la morada de los dioses, por lo que se deduce que albergaba una tecnología espacial capaz de transportar a los dioses hacia otros mundos o a su propio planeta de origen, Nibiru. Todos los humanos que fueron escogidos para ascender hacia la morada de los dioses pasaron por Tilmun. En relatos bíblicos y sumerios se describe el ascenso a los cielos de Enoch en Merudanki, Adapa o hasta de Thiusudra. En todos ellos se describe un proceso parecido, y es que dos seres divinos les acompañaron hacia el viaje estelar. Por ejemplo, Adapa fue recibido ante la puerta de Anu por dos jóvenes dioses, Dumuzi y Jizida. Los que acompañaron a Merudanki fueron los dioses Shamash y Ishkur. En el caso de Enoch, fueron dos arcángeles. Cuando estos humanos elegidos cruzan la llamada puerta de Anu, simbolizada por el disco solar que representa a Nibiru, luego son regresados a la Tierra. Pero estos humanos llegan ascendidos, iluminados por una instrucción celestial, convertidos no solo en científicos, sino en sumos sacerdotes y en progenitores de un largo linaje sacerdotal que sus hijos se encargarán de instaurar en la tierra. De estos sacerdotes elegidos por los dioses descendería toda una generación de faraones, monarcas y reyes que gobernarían diferentes regiones del planeta. Y una ley inamovible estaba sujeta a su linaje.
solo podían procrear con los de su misma línea de sangre. Según los textos, la simiente sacerdotal no puede ser profanada. También sabemos que esos humanos elegidos y convertidos en sacerdotes y faraones eran en realidad híbridos de los dioses Anunnaki. Por lo tanto, eso explicaría la prohibición de mezclarse con seres humanos comunes. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué clase de genética contenía la sangre de estos elegidos? ¿Por qué los dioses crearon estos linajes de sangre híbrida para que gobernaran los pueblos de la Tierra? El autor británico David Icke asegura que detrás de este linaje de híbridos se oculta un poder en la sombra que gobierna nuestro mundo a través de sociedades secretas que se remontan a la antigua Babilonia. Según él, estos híbridos pasaron a ser faraones en Egipto y de ahí emigraron hacia Europa, creando la actual realeza. Estos monarcas, según David Icke, poseen una genética reptiliana que les permite cambiar de forma. Los llama los reptilianos metamórficos y dice que adoptan forma humana para pasar desapercibidos ante nuestros ojos. Si David Icke tiene razón, ¿serían estos linajes procedentes de los Anunnaki utilizados como un sistema de control a través de una línea sanguínea que sirva a sus intereses de dominación? Y volviendo al punto del relato, los Anunnaki estaban ansiosos por conseguir el dominio de Tilmun. Pero para evitar conflictos de intereses y hacer un reparto justo, optaron por adjudicarle la ciudad a la medio hermana de Enlil y Enki, la diosa Ninhursag. Debido a que ella no participaba de las rivalidades de ambos hermanos, su actitud neutral de no posicionarse a favor de uno u otro y de su amplio sentido de justicia, hizo que todos los Anunnaki aprobaran casi por unanimidad el cederle el control absoluto de Tilmun. Las tierras de Tilmun albergaban minas de las que los faraones egipcios extraían piedras preciosas, turquesas, lapislázuli, malaquita, cobre, etc. Así como depósitos de agua subterránea bajo la superficie rocosa. La diosa egipcia Hathor era conocida como señora del Sinaí y gobernaba aquellas minas de Tilmun. Hathor era representada con cuernos de vaca y la llamaban por el sobrenombre de la vaca. Según Sitchin, podemos establecer analogías entre la diosa Hathor y la propia Ninhursag. Si bien al principio, cuando llegaron a la tierra, Ninhursag fue una bella joven, nombrada médico en jefe de los Anunnaki, que gobernaba el centro médico Shurupak, ahora había envejecido y debido a su sobrepeso la llamaban la vaca y la simbolizaban con cuernos de vaca, igual que la diosa egipcia. De manera que Sitchin postulaba que Ninhursag y Hathor eran la misma diosa. El diluvio universal tuvo consecuencias importantes sobre el ciclo de longevidad del ser humano. Ignoramos las razones, pero es indudable de que el proceso de envejecimiento se aceleró notablemente a partir del diluvio. En este gráfico podemos comprobar el linaje de descendientes de los hijos de Noé y la notable disminución de sus años de vida. ¿A qué se debió este proceso degenerativo? La pérdida de longevidad motivó en muchos seres humanos comunes la búsqueda de la inmortalidad, el secreto de la vida eterna que solo los dioses Anunnaki custodiaban. En la antigüedad, el privilegio de la inmortalidad parecía solo accesible a los dioses. Sin embargo, algunos seres humanos se atrevieron a buscarla con heroísmo. El más aclamado de ellos fue un rey que gobernó la ciudad de Uruk hace unos 5.000 años. Su nombre, Gilgamesh. Este es uno de los más bellos e interesantes relatos de la antigua Sumeria. La historia de un hombre que no quiso resignarse ni al paso del tiempo ni a la muerte. Gilgamesh, o también llamado Istúbar, era descendiente por parte de padre de Shamash, dios del sol y la justicia, y su madre era la diosa Ninsun. Se consideraba a Gilgamesh dos tercios dios y un tercio humano. Cuando Gilgamesh ascendió al trono, ocupó la quinta dinastía de Uruk y fue un rey aplicado y justo,
pero con el tiempo una ansiedad creciente le atenazaba. El rey contemplaba impávido cómo el paso del tiempo arrebataba la vida del hombre, mientras que los dioses permanecían siempre jóvenes y su fortaleza perduraba inexorable. Gilgamesh se preguntaba si sus dos tercios de divinidad le harían inmune al envejecimiento, o bien si ese tercio de humano le convertiría en un simple mortal. Obsesionado por el miedo a la muerte, planteó sus dudas al dios Shamash. En mi ciudad el hombre muere. Agobiado mi corazón está. Perece el hombre. Triste mi corazón está. También yo estaré condenado de esa manera. Pero Shamash siempre evadía una respuesta directa y le animaba a olvidarse de estas cuestiones para que se resignara a su destino. Llena tu vientre, Shamash. Diviértete día y noche. De cada día, haz una fiesta que te regocije. Día y noche baila y juega. Gilgamesh, lejos de divertirse, seguía vagando noche y día, ansioso por saber qué podía hacer para vencer a la muerte. Una noche, un objeto desconocido cayó en la ciudad de Uruk. Era un artilugio mecánico, cuyo aspecto no se detalla en los textos, pero lo describen como el trabajo de Anu, lo cual significa que se trataba de un objeto forjado y, por lo tanto, fabricado, cuyo origen se le atribuía al gran dios Anu, soberano de Nibiru. Sitchin aboga por considerar que la parte inferior del objeto tenía patas. En ese caso, podríamos hablar de un aparato con capacidad de despegue y aterrizaje. Gilgamesh y sus hombres trataron de abrir lo que en los textos llaman el elevador o su cubierta. Cuando por fin abrieron el objeto, el rey pudo penetrar en su interior. Confuso y sin saber qué significaba aquel engendro, Gilgamesh fue a ver a su madre Ninsun para contarle lo sucedido. Esta le aportó su propia interpretación. Eso que descendió del cielo como una estrella indica la llegada de un amigo que viene hacia ti. Es el más poderoso de la tierra. Nunca te abandonará. Este es el significado de tu visión. El pueblo de Uruk estaba molesto por el carácter tiránico de Gilgamesh. Se sentían oprimidos por sus exigencias y excentricidades, ya que incluso se atrevía a desposar a las mujeres recién casadas antes que sus maridos. Los dioses Anunnaki decidieron intervenir para aplacarle. El gran dios Anu pidió a Enki que creara genéticamente a un hombre mono salvaje para que se presentara en su reino y desafiara al rey en combate. Llamaron a ese ser Enkidu. Una criatura de Enki. Era un hombre de aspecto salvaje, de gran tamaño y fuerza, con abundante pelo y cabello desgreñado. Los Anunnaki dejaron que Enkidu se estableciera en los bosques cercanos a Uruk. Allí convivía en estado salvaje con los animales. Los nobles de la ciudad decidieron domesticarle con la ayuda de una prostituta. Durante 7 días y 7 noches, la mujer le instruyó en las artes del sexo para que recuperara su lado humano. Luego, le condujo hasta Uruk, en donde los nobles le enseñaron a hablar y le familiarizaron con las costumbres y hábitos del lugar. Le entrenaron para enfrentarse contra el rey. Refrena Gilgamesh, sea un rival para él. Auspiciado por los nobles, Enkidu se topó cara a cara con Gilgamesh y le desafió. Según los textos, se agarraron el uno al otro, firmes como toros. Se relata que lucharon con gran tesón durante mucho tiempo. Destrozaron varias estancias y todo se agitaba a su alrededor. Finalmente, Gilgamesh cayó postrado ante el hombre salvaje. Vencido y humillado por la fuerza de aquel extraño, el rey aceptó su derrota y se alejó. Pero Enkidu fue tras él y en un gesto de cortesía se abrazaron y se besaron. A partir de ese momento nació una amistad inseparable entre ambos, a tal punto que Gilgamesh dedicaba todo su tiempo para estar en compañía de Enkidu. Iban a cazar juntos y compartían todos sus conocimientos. Cuando Gilgamesh le contó sus deseos por alcanzar la inmortalidad, Enkidu le dijo que él sabía cómo llegar hasta la residencia secreta de los dioses, ya que había vagado un tiempo por la montaña de los cedros y conocía la entrada al lugar subterráneo del dios Shamash. Pero le advirtió del peligro que suponía acercarse allí. Un terrible monstruo custodiaba la entrada a la morada de los dioses. Se llamaba Huwawa.
Así describió Enkidu al monstruo mecánico. Huawa es una máquina extraordinariamente construida. Su rugido es como una inundación. Su boca es fuego, su hálito es muerte. Puede oír a una vaca moviéndose a 60 leguas y su red puede capturar desde gran distancia. La debilidad se apodera de los que se acercan a las puertas del bosque. Enkidu estaba describiendo lo que actualmente podríamos considerar una especie de robot, con sistemas de radar y dotado de armas que arrojan fuego, gases radiactivos y campos magnéticos paralizantes. Lejos de asustarse, Gilgamesh le pidió a su amigo que lo acompañara, para luchar juntos hasta plantarse ante la morada secreta de los Anunnaki y reclamar la legítima inmortalidad que creía le pertenecía por tener sangre divina. Los nobles de Uruk le aconsejaron a su rey que no iniciara ese peligroso viaje. Tú eres joven todavía, Gilgamesh. ¿Por qué arriesgarte a morir con tantos años por delante por vivir y con tan inciertas posibilidades de triunfo? Pero Gilgamesh estaba decidido a penetrar en aquellos bosques de cedros donde se hallaba esa base de operaciones o lugar subterráneo de Shamash. Según las averiguaciones de Sitchin, ese lugar se emplazaba en algún punto de las costas del Líbano, desde el norte donde empieza Anatolia hasta el sur en Palestina. Mientras, los ancianos de Uruk le aconsejaron a Gilgamesh que se dejara ayudar por el fuerte hombre mono. Deja que Enkidu vaya antes de ti. Él conoce el camino. En el bosque, los dominios de Huawa, deja que él atraviese. Aquel que va delante le salva la vida a su compañero. Los dos amigos partieron hacia la montaña de los cedros. Recorrieron durante días una larga distancia hacia el oeste. Durante el viaje, Enkidu intentó persuadir a Gilgamesh para que regresaran, pero este siguió adelante en su empeño. Una noche, mientras dormían en un bosque, Gilgamesh se despertó asustado ante el estruendo de un cielo agitado. La descripción que hace nos ilustra con asombrosa exactitud el despegue de un cohete o nave espacial propulsada. La visión que vi era totalmente horrible. Los cielos chillaron, la tierra tronó, los relámpagos producían destellos. Una llama subió vertiginosamente, las nubes se hincharon, llovió muerte. Entonces el brillo desapareció, el fuego se extinguió y todo lo que había caído se convirtió en cenizas. Aquella visión confirmaba el hecho de que habían alcanzado el llamado lugar de los aterrizajes. Según Sitchin, la palabra Dingir significa los virtuosos de los cohetes espaciales. Cuando Gilgamesh y su amigo recorrieron los bosques en dirección hacia el punto de donde emergió aquella especie de cohete, encontraron por fin la entrada a la estancia subterránea. Enkidu logró hallar la puerta, pero cuando trató de abrirla, una fuerza invisible le sacudió una violenta descarga. El hombre salvaje estuvo paralizado durante 12 días. Cuando logró recuperarse, le dijo a Gilgamesh: no volvamos al corazón del bosque. Pero Gilgamesh había encontrado un túnel de entrada. Cuando empezaron a remover árboles y piedras para entrar, apareció el monstruo Huawa. Su aparición fue poderosa. Sus dientes eran como los de un dragón, su cara como la de un león. Pero lo más temible era su rayo radiante. Emanando desde su frente, devoraba árboles y arbustos. De su fuerza asesina, nadie podía escapar. Huawa trazó un camino de destrucción con su rayo asesino, con lo cual podría tratarse de una especie de rayo láser de largo alcance. Entonces apareció ayuda celeste, y el dios Shamash, a bordo de una nave, levantó un viento que alcanzó los ojos del monstruo y lo paralizó. Momento que Gilgamesh aprovechó para hacerlo caer contra el suelo. Por 2 leguas resonaron los cedros. Tan pesada fue la caída del monstruo. Luego, Enkidu mató a Huawa. Exhaustos pero contentos por la victoria, los dos amigos se relajaron, se despojaron de sus ropas y se bañaron en un arroyo. Fue en ese instante cuando la libidinosa diosa Ishtar, que presenció toda la batalla, se fijó en el cuerpo desnudo de Gilgamesh. La diosa quedó fascinada por su belleza
y se plantó ante Gilgamesh. Con sumo deseo le dijo: Ven, Gilgamesh, sé mi amante, concédeme el fruto de tu amor. Sé mi hombre, yo seré tu mujer. Mientras que cualquier humano corriente hubiese aceptado esa invitación como el más preciado regalo divino, Gilgamesh rechazó su proposición con firmeza. Pero Gilgamesh no era consciente del peligro que suponía rechazar a una diosa. Ese fue el error más grande que cometió, y que acabaría arruinando su aventura. Ishtar, como era de esperar, estalló de ira y se dirigió hacia el mismísimo dios supremo, Anu. Se organizó una asamblea, en donde Ishtar pidió que el llamado Toro de los Cielos aplastara a Gilgamesh. Según los textos, la palabra Gut-Anna significaba también el atacante de Anu. Era un artefacto volador equipado con dos taladros que los sumerios representaron como los cuernos de un toro. Cuando este monstruo del cielo se cernió sobre ellos, los dos amigos tuvieron que olvidarse del lugar y huyeron de nuevo hacia Uruk para salvar sus vidas. Cuando llegaron a orillas del río Éufrates, aquel toro de los cielos logró acorralarles. Según los textos, cuando mugió, se abrieron grietas en la tierra, tan grandes como para contener cada una a 200 hombres. La venganza de Ishtar parecía estar cerca de consumarse. Cuando el toro de los cielos embistió a Gilgamesh, Enkidu intervino y agarró al monstruo por sus dos taladros. Después de una dura batalla, Enkidu blandió su espada en lo profundo de su cuello y abatió a la bestia. Luego arrancaron su corazón y lo alzaron hacia el cielo en honor al dios Shamash, quien les había ayudado desde su nave espacial. La diosa Ishtar, indignada, gritó: ¡Desgracia, Gilgamesh! Porque él me ha insultado matando al toro del cielo. Ishtar ya no podía contener su ira, se reunió con todos los dioses y pidió la cabeza de Gilgamesh. Anu atendió a su petición y le dijo a su hijo Enlil: Porque ellos al toro de los cielos y a Huawa han matado, los dos deben morir. Pero Enlil respondió: No, Enkidu debe morir, dejemos que Gilgamesh viva. Entonces, en defensa de ambos, intervino Shamash: Todo fue hecho con mi acuerdo, ¿por qué entonces debe el inocente Enkidu morir? Tras duras deliberaciones, los dioses le dieron a conocer a Gilgamesh cuál había sido su sentencia. Los dioses le perdonaban la vida a Enkidu, pero lo condenaban a pasar el resto de su vida recluido en unas minas a realizar trabajos forzados. Dos emisarios alados conducirían a Enkidu hasta las minas y allí permanecería hasta el fin de sus días. Pero poco antes de ser sentenciado a tan cruel destino, Enkidu empezó a debilitarse, fruto al parecer de un veneno que debió inocularle la malvada Ishtar. Entonces, sabiendo Gilgamesh que las minas hacia donde llevarían a Enkidu estaban muy cerca de las tierras de Tilmun, en la península del Sinaí, se le ocurrió urdir un plan. Con la ayuda del dios Shamash, pensó en escapar junto a Enkidu hacia Tilmun, que era precisamente hacia donde habían sido llevados los humanos elegidos para otorgarles la eterna juventud. Era el lugar en donde fue llevado al héroe del diluvio, Thiusudra. Pero debían darse prisa, pues Enkidu estaba gravemente enfermo y cada vez mermaban más sus fuerzas. Gilgamesh suplicó a Shamash: A la tierra quiero entrar, sé tú mi aliado, en los lugares donde los Shem han sido elevados. Deja que prepare mi Shem. El dios Shamash le advirtió que antes de llegar a Tilmun había 7 montañas con desfiladeros custodiados por máquinas poderosas que liberaban un fuego abrasador. Finalmente Shamash accedió a sus súplicas. Las lágrimas de Gilgamesh él aceptó como una ofrenda. Como alguien compasivo, él le muestra piedad. Con el beneplácito del dios Shamash, Gilgamesh trazó una ruta hacia Tilmun, pero en vez de acortar el viaje por tierra, lo hizo por vía marítima. Hizo construir un magan, que significa navío egipcio, y se llevó a 50 hombres como remeros del barco. El navío avanzó por las aguas del Golfo Pérsico, cruzando parte de la península arábiga, y finalmente subió por el Mar Rojo hacia Egipto. El dios Enlil no debió tardar en darse cuenta que Gilgamesh había desobedecido el dictamen de los dioses. Su decreto había sido conducir a Enkidu hacia las minas por aquellos dos emisarios, y ahora estaban huyendo en barco hacia Tilmun, pero la furia de Enlil no se hizo esperar. De una montaña surgió un toro que emitía poderosos rayos.
Toda la embarcación se asustó menos Gilgamesh, que con actitud desafiante hizo aproximar su barco hacia la costa gritando: combatiré al vigilante, ya sea un hombre o un dios. Una fuerza invisible azotó con fuerza la embarcación hasta hundirla. Solo Gilgamesh y Enkidu lograron nadar hacia la costa. Entonces vieron cómo se hundía el barco con toda la tripulación a bordo. Según los textos, estaban todos muertos, pero permanecían en sus puestos como si siguieran en vida. Se trataba de una fuerza que había dejado sus cuerpos inertes, paralizados, algo que solo hoy en día podemos comprender como el efecto de una radiación. Una vez en la orilla, Enkidu empezó a agonizar. Gilgamesh le dio ánimos para que luchara. Mi pequeño y débil amigo, a la tierra te llevaré. Pero tras esas palabras, su inseparable compañero soltó el último aliento. La muerte de Enkidu dejó a Gilgamesh completamente desolado. Según los textos, durante 7 días y 7 noches, Gilgamesh veló el cadáver de Enkidu hasta que un gusano salió de su nariz. Por su amigo Enkidu, Gilgamesh llora amargamente mientras alcanza el desierto, preguntándose, ¿cuando yo muera quedaré como Enkidu? Gilgamesh recorrió montañas y laderas durante mucho tiempo, hasta que su cuerpo era solo piel y hueso. Casi en los límites de sus fuerzas, consiguió llegar hasta un gran lago, en donde se divisaba una ciudad flotante. Estaba amurallada y le llamó la atención ver un templo consagrado al dios Nanarsin, el padre de Shamash. En las afueras de aquella ciudad había una posada. Allí conoció a Siduri, una posadera que estaba sirviendo bebidas. La mujer le permitió descansar, comer y beber. En cuanto repuso sus fuerzas, Gilgamesh le preguntó cuál era el mejor camino para llegar a la Tierra de la Vida. La mujer le dijo que se presentara ante Ur-Shanabi, el barquero de Ut-Napishtim, supuestamente el que había sobrevivido al diluvio universal, conocido también como Thiusudra. Cuando Gilgamesh localizó al barquero, este aceptó llevarle por el llamado Mar de las Aguas de la Muerte, una zona marítima que muy pocos se atrevían a cruzar. Ur-Shanabi invitó a Gilgamesh a subir a su balsa, y en 3 días dejaron atrás un recorrido que se hubiera postergado en 45 días por tierra. Cuando llegaron a Dilmun, el barquero le dijo que debía subir hacia una montaña llamada Mashu. Pero antes, Gilgamesh llegó a una ciudad llamada Itla, para presentarse a su rey y pedirle autoridad para seguir avanzando hacia la morada de los dioses. Nuestro héroe pidió audiencia para ver al dios Kumarbi. Cuando éste le atendió, le dijo que jamás se le concedería la inmortalidad. Desolado y hundido, Gilgamesh abandonó Itla y prosiguió su camino hacia Tilmun, auspiciado por el dios Shamash, quien aún le instaba para que no se rindiera en su empeño. Shamash le insistía que durante la travesía no dejara de sacrificar animales en ofrenda al dios hitita Ulluya. Después de 6 días, Gilgamesh alcanzó por fin el monte Mashu. El lugar de los Shem. Shem se podría traducir como carruaje de los dioses. Es un término acadio, un derivado de Shamash, dios del sol. Así que Shem significa también cohete. Se podría interpretar a los Shems como las naves espaciales de Shamash, ya que este dios era representado con vestimenta de águila, comandando el funcionamiento del puerto espacial de Tilmun. Los textos dicen que Gilgamesh llegó a Tilmun y observó cómo los Shems partían y llegaban. Su objetivo era penetrar en la entrada interior de la montaña. Hombres cohete custodian su puerta, su terror es impresionante, su mirada mortal. Sus focos pavorosos barren las montañas. Ellos custodian a Shamash, mientras él asciende y desciende. En este dibujo podemos apreciar a varios seres sujetando unos dispositivos circulares apoyados sobre un poste. Emiten rayos, los llamados focos pavorosos. Gilgamesh cruzó sin miedo ante aquellos dispositivos, pero cuando fue alcanzado por su terrible resplandor, se tuvo que cubrir el rostro. Una vez recuperado, avanzó hacia uno de aquellos hombres cohete. El guardia, asombrado, al ver que nuestro amigo no recibía daño alguno al ser expuesto a los rayos, exclamó: el que viene de la carne de los dioses es su cuerpo.
Este hecho nos indica que aquellos rayos solo parecían afectar a los humanos, pero no a los dioses o híbridos de dioses. Nuestro héroe pidió a los guardias que le dejaran pasar, pero estos se negaron argumentando que ningún mortal tendría acceso a ese lugar sagrado. Gilgamesh invocó al dios Shamash y este apareció para que la llamada puerta al cielo se abriera y pudiera acceder al árbol de la vida. En los sellos cilíndricos vemos como la puerta es representada algunas veces alada y en otras custodiada por serpientes. Acompañado por Shamash, Gilgamesh cruzó la puerta hacia las estancias de los dioses. Lo que allí descubrió le dejó completamente deslumbrado. En los textos se describe una especie de jardín del Edén, de una belleza exquisita, un paraíso artificial envuelto de piedras preciosas y lapislázuli. En medio de aquel jardín se encontró por fin cara a cara con Utnapishtim, el héroe del diluvio, Thiuchudra. Gilgamesh quedó asombrado al ver que compartía con él una gran semejanza física. Consciente de que era un descendiente de su mismo linaje, Utnapishtim le contó todo el relato del diluvio universal y cómo después de que el arca tomara tierra en el monte Ararat, el dios Enlil le había bendecido y concedido la vida eterna. Pero le dijo que él no podía convocar una asamblea para que los dioses decretaran la inmortalidad de Gilgamesh. No podía hacer nada para él y le pidió que se marchara de regreso a su reino de Uruk. Gilgamesh se desmoronó y se desmayó. Durante 6 días permaneció semi-inconsciente debido a la profunda decepción. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, sorteando tantos peligros y al final, ¿tendría que regresar con las manos vacías? El barquero Ur-Shanabi estaba preparado para llevarlo de regreso a casa, pero en el último momento antes de embarcar, Utnapishtim le hizo una última confesión. Ya que no podía ofrecerle la vida eterna, le contó el secreto para prolongar la vida. Te revelaré, oh Gilgamesh, una cosa secreta. Un secreto de los dioses te diré. Una planta hay. Su raíz es como una planta de bayas espinosas. Sus espinas son como enredaderas de zarzas. Si tus manos consiguen la planta, nueva vida tú conseguirás. Aquella planta crecía bajo el mar, de modo que Gilgamesh, junto con el barquero, acudieron al lugar indicado para sumergirse en su búsqueda. Gilgamesh ató pesadas piedras a sus pies que lo hundieron en las profundidades. Y entonces la planta divisó. La planta tomó y sus manos esta pinchó. Cuando Gilgamesh regresó triunfante y pletórico hacia la embarcación, le dijo al barquero, Ur-Shanabi, de todas las plantas, esta es única. Con ella el hombre todo su vigor puede recuperar. La tomaré para amurallar Uruk. Allí la planta para cortar y comer estará. De esta planta comeré, y mi condición de joven recuperaré. Cuando ya se ponía el sol, Gilgamesh se sintió tentado para bañarse en un manantial de frescas aguas. Entonces, ocurrió algo inesperado. Mientras Gilgamesh se hallaba ausente, una serpiente olió el perfume de la planta y se la llevó. Gilgamesh se sentó y lloró. Sus lágrimas corrían por su rostro. Tomó la mano de Ur-Shanabi y le dijo, ¿para quién mis manos han trabajado? ¿Para quién ha corrido la sangre de mi corazón? Para mí no he obtenido el beneficio. En la serpiente el beneficio ha recaído. Y así termina el poema épico de Gilgamesh, la trágica historia del primer intento fallido para alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, Gilgamesh se convirtió en un mito para toda la eternidad. Los arqueólogos descifraron esta historia a través de 280 tablillas repartidas entre Estambul, Londres, Berlín y Filadelfia, pero faltaba encontrar las tablillas que contaban el capítulo final de la historia de este rey. A principios del año 2001, varios arqueólogos de Irak le entregaron 400 tablillas al asiriólogo italiano Giovanni Pettinato para que las tradujera. Entre estas tablillas se encontraba una que relataba el destino final de Gilgamesh. Giovanni Pettinato tardó 2 días en descifrar su contenido. La traducción resumida revelaba que Gilgamesh se había acabado suicidando junto con los altos cargos de su corte, como parte de un ritual. En el cementerio de Ur hallaron 80 cadáveres dispuestos alrededor del rey.
En la antigua Persia, representaban a su dios Ahura Mazda como un ser barbado que surcaba los cielos desde el interior de un disco alado. Era el dios de la verdad y la luz. De forma casi idéntica, los asirios representaban a su dios Ashur. Podemos encontrar representaciones de naves voladoras con un parecido asombroso en culturas desarrolladas miles de años después y separadas entre sí por distancias de miles de millones de kilómetros. En casi todas las culturas de la Tierra encontramos evidencias de una tecnología aeronáutica muy avanzada, en la que incluso se pueden ver a sus tripulantes manejando extrañas palancas y dispositivos desde el interior del objeto. Uno de los lugares del mundo con mayores evidencias de esta tecnología aeronáutica es en la India. Los relatos épicos del Mahabharata y el Ramayana nos describen unos artefactos voladores llamados los Vimanas, unos vehículos celestiales que algunos dioses incluso ofrecían como regalo a unos pocos mortales elegidos, casi siempre miembros de la realeza. Se distinguen cuatro tipos de Vimanas: Rukma, Tripura, Sakuna y Sundara, pero se subdividen en hasta 113 modelos diferentes. En el capítulo 15 del libro de Krishna se describe así al Vimana del dios Shiva. Era capaz de moverse sobre el agua y bajo el agua, podía volar tan alto y veloz que resultaba imposible de ver. Aunque estuviese oscuro, el piloto podía conducirlo en la oscuridad. Sin duda, los textos hindúes describen la capacidad de ver por un sistema de infrarrojos. Y describe armamento con capacidades químicas, electromagnéticas, nucleares y balísticas propias de las potencias militares más avanzadas de nuestra actualidad. El modelo de Vimana llamado Agneyastra produce un fuego tan abrasador que llega a reducir a cenizas cualquier enemigo. La Suryastra emite un resplandor que ciega y paraliza a todos los que quedan expuestos a su destello. La Vayavastra genera unos tornados de aire capaces de derribar a los más sólidos edificios y causar grandes destrozos en el terreno. La Tastra genera un estado de perturbación y confusión entre las personas que puede hacer que se acaben matando entre ellas. En el Mahabharata se relata que, cuando Krishna lucha contra su oponente Sauva, este se hace invisible en el campo de batalla. Entonces Krishna le dispara un misil que se guía por el sonido para que alcance su objetivo. En el siglo XI, el rey Bojadedara, en la Samarangana Sutradhara, nos describe incluso el funcionamiento de estas máquinas voladoras. En el interior hay que poner el motor de mercurio con su caliente aparato de hierro por debajo. Por medio del poder latente en el mercurio, el cual establece el torbellino de conducción en marcha, un hombre sentado en el interior puede viajar a una gran distancia en el cielo. Los movimientos de un Vimana son tales que puede ascender verticalmente, ascender y descender verticalmente o moverse hacia adelante o hacia atrás. Con la ayuda de las máquinas, los seres humanos pueden volar por el aire y los seres celestiales pueden venir a la Tierra. Una y otra vez se cita en los textos que aquellos Vimanas usaban mercurio como combustible y realizaban proezas tales como obtener imágenes en vuelo, fotografías de los carros voladores del enemigo, incluso grabar conversaciones desde largas distancias. El Tantyur o el Kantyur son dos libros tibetanos que hablan de unas majestuosas perlas voladoras, capaces de transportar a cientos de personas de un lado a otro del mundo o incluso hacia lejanas galaxias. Sobre estas perlas voladoras se dice en el Ramayana: un hombre puede utilizar esta nave para trasladarse de forma maravillosa y cubrir grandes distancias en el cielo. También con estos métodos se puede construir una Vimana grande como un templo. Debe haber cuatro depósitos de mercurio en su interior.
Cuando son calentados por medio de un fuego controlado, el Vimana desarrolla un poder de trueno por medio del mercurio, volviendo de nuevo a Sumeria. Resulta interesante analizar el término Dinjir, que vendría a ser algo así como los virtuosos de los cohetes espaciales, aunque también se podría traducir como los justos de los objetos en punta brillantes o los puros de los cohetes ardientes. Si observamos estos dos pictogramas, el Din se parece mucho al motor de un reactor que suelta llamaradas por detrás. Cuando unimos ambos pictogramas, la cola del Jir se acopla totalmente en esa abertura de encaje del Din, formando un verdadero cohete espacial equipado con un módulo de aterrizaje que consta de tres compartimentos para secuenciar las tres fases de un cohete: la propulsión, una sección media y la cámara de tripulación. Otro punto fascinante lo encontramos en la vestimenta de los dioses antiguos. Prácticamente en todo el mundo, diferentes culturas que no compartían ni la misma época ni los mismos lenguajes o filosofías representaban a sus divinidades como seres humanoides enfundados en trajes con diseño espacial que nos recuerdan con sumo detalle a nuestros astronautas actuales. En el fondo de la Amazonia brasileña, a orillas del río Fresco, viven los Kayapo. Esta tribu realiza un baile ritual en honor al dios Beb Cororoti, quien bajó de las estrellas para instruirles su disciplina cultural. Según cuentan los Kayapo, hace unos 400 años una luz descendió de la cima de un volcán y aterrizó en sus tierras. De la luz salió un humanoide muy alto y enfundado en un traje al que llaman Bo. Los guerreros de la tribu tomaron por un intruso al ente y quisieron luchar contra él, pero cuando tocaban su traje se convertían en polvo. El Beb Cororoti les pidió que no se acercaran ni tocaran su bo, o quedarían desintegrados, y para demostrarle su poder, sacó un objeto en forma de pistola y disparó un rayo contra unas rocas que quedaron pulverizadas al instante. En poco tiempo, el Beb Cororoti intimó con la tribu y decidió quedarse con ellos para compartir sus conocimientos. Este ser convivió con la tribu durante 5 años. Les enseñó a hablar un nuevo idioma, a labrar la tierra, leyes, educación e incluso les enseñó a vivir en armonía entre hombres y mujeres sin desigualdad de sexos. Les reveló que mientras el hombre era un ser que contaba con la fuerza y el impulso, la mujer estaba dotada para gobernar, ya que tenía el don de preservar el conocimiento con constancia y paciencia. De modo que, desde ese instante, el pueblo de los Kayapo está gobernado por las mujeres. Un día, el Beb Cororoti anunció su partida, prometiendo regresar algún día. Desde entonces, los Kayapo esperan su regreso, y lo hacen celebrando una gran fiesta en la que se visten con el mismo traje de aquel lejano astronauta. Ellos lo confeccionan con tiras de hojas de palma. Su parecido con el traje de un moderno astronauta es inquietante. Incluso, si nos fijamos en el baile, parecen imitar los movimientos de nuestros astronautas sobre la superficie lunar. Aquí podemos observar la indumentaria de la diosa sumeria Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, que según cuentan los textos sumerios, tenía el don de desplazarse volando de un punto a otro de la Tierra a una velocidad fulgurante. Los sumerios la veían alzarse en los cielos y en poco rato aparecía en una región lejana. Para ellos era una diosa y por lo tanto sus proezas eran contempladas como un hecho sobrenatural. Sin embargo, a ojos de la ciencia actual, hoy en día podemos comprender cómo lo hacía.
El jetpack es un dispositivo de propulsión creado por la NASA que se impulsa con peróxido de hidrógeno. La diferencia que existe entre ambos dispositivos es que el de la NASA, el propulsor, va detrás, pero con Istar vemos que lleva el propulsor delante, sujeto entre sus manos. En sus espaldas podemos ver una especie de cintas de sujeción y una tobera. Aquí vemos al dios Shamash, que viste de forma muy parecida a un águila. A su lado vemos otro modelo del jetpack. Una de las mayores hazañas del dios Enki tuvo lugar en Tilmun, en el Sinaí. Durante una época en la que escaseaba el agua por falta de ríos, la gente estaba sedienta y los animales se desplomaban deshidratados. Cuando pidieron ayuda a Enki, este realizó un descubrimiento bajo las espesas capas de rocas del Sinaí. Había un depósito de aguas subterráneas que, si se conseguía perforar, abastecería de agua sin cesar a todo el pueblo. Enki encargó a Shamash, dios del sol, para que se ocupara del problema siguiendo sus instrucciones. Los textos nos dicen: Shamash, situándose en los cielos, un misil firmemente sujeto a su pecho, desde las alturas lo dirigió hacia la tierra. Soltó a su misil desde las alturas del cielo, a través de las rocas de cristal trajo el agua. Desde la fuente de donde brotan las aguas de la tierra, trajo su agua dulce de la tierra. El milagro funcionó. Tilmun se convirtió en una tierra de campos con buenas cosechas y la ciudad portuaria del país, donde estaban los muelles y amarraderos. La llamada misión terrestre de los Anunnaki consistía en una compleja infraestructura de ciudades operativas en la Mesopotamia meridional. Todas realizaban una función en ese proceso de extracción de oro. Pero el centro de control de la misión era Nippur. Los Ijiji, que eran los astronautas de la misión, orbitaban la Tierra a bordo de transbordadores, esperando las órdenes que se daban desde Nippur para embarcar las lanzaderas espaciales y llevar el oro hacia Nibiru. En Nippur se transmitían las órdenes a través de una plataforma de antenas llamada Duranki. En ese punto se encontraba una cámara secreta llamada Dirga, el sagrado entre los sagrados. Era la estancia más custodiada, ya que en su interior se hallaban los Me, o también llamadas las tablas del destino. Estos Me serían algo así como nuestros actuales microchips y contenían una fuente de información vital para los Anunnaki. Estas tablas eran la llave para activar armamento destructivo, controlar naves espaciales o dirigir cualquier dispositivo tecnológico Anunnaki. Además, los Me contenían leyes, decretos para gobernar, las más letales estrategias de guerra, instrucciones de armamento, capacidades defensivas para resultar invulnerable, planes para someter a pueblos y ciudades y muchas más claves. Había unas 60 tablas Me. Aquel que se apoderaba de los Me tendría el poder de gobernar el mundo. En los textos sumerios aparece un relato llamado el mito de Zu, un Anunnaki considerado como un demonio de un clan diferente al resto. No están muy claros los orígenes de este ser, también conocido como Pazuzu. Según Zecharia Sitchin, los Ijiji encontraron a Pazuzu cuando era solo un pequeño huérfano y lo adoptaron. Le enseñaron todos los secretos del espacio y cómo utilizar las naves de transporte alrededor de la Tierra. Pazuzu, o Zu, significa aquel que sabe, también conocido como Anzu, aquel que conoce los cielos. Era el dios del viento maligno y las tormentas, aquel que era portador de plagas, pestes y fiebres. Los sumerios representaban a Pazuzu con un estilizado cuerpo con garras de ave en los pies, alas de águila y cabeza parecida a un león. Aunque
aunque algunas características físicas podrían ser reptilianas. Todo empieza cuando los Ijiji exigen a Enlil la construcción de un centro de recreo y ocio para aliviarles de sus largas permanencias en el espacio. Un lugar en donde pudieran divertirse o simplemente descansar y explayarse. Todos los astronautas Ijiji se reunieron en un convenio para suplicarle a Enlil, el comandante en jefe, que les escuchara. Entonces, los Ijiji eligieron a Pazuzu como portavoz de sus exigencias y lo enviaron a Nippur, el centro de operaciones de Enlil. Enlil era consciente de que los Ijiji sentían verdadero recelo por los Anunnaki en Tierra. Sabía que tarde o temprano emprenderían alguna revuelta contra ellos. De ahí viene el mito de los titanes, según Sitchin, que serían los primeros Ijiji, los astronautas, los ángeles caídos que luego fueron los demonios. Pero intervino Enki para aliviar las sospechas de su hermano. Aunque Enki y Enlil eran rivales, su relación de amor-odio les llevaba en ocasiones a dialogar, pactar o ponerse de acuerdo debido al lazo de sangre que inevitablemente les unía. Enki le dijo: deja que Pazuzu entre a tu servicio, en el santuario, en el asiento más interno. Deja que sea él quien obstruya el camino. Enki le aconsejó, pues, que si aceptaba a Pazuzu como sirviente en el Dirga, eso apaciguaría las peticiones de los Ijiji y quizás con el tiempo se olvidarían de sus exigencias. Estaba claro que Enlil jamás aceptaría construir ese centro de recreo. Y esa estrategia era un ardid para entretenerles. Poco a poco, Pazuzu empieza a conocer en profundidad los recovecos de las más secretas de sus instalaciones, la cámara del Dirga. Ahí concibe un plan: robar las tablillas del destino y destituir a Enlil de su reinado. Tomaré la celestial tablilla de los destinos, gobernaré los decretos de los dioses, estableceré mi trono, seré el amo de los decretos celestiales, comandaré a los Ijiji en el espacio. Pazuzu estaba atento a los pasos de su señor Enlil, para encontrar el momento apropiado para el robo, y lo encontró en un momento en que Enlil se estaba tomando un baño. Pazuzu se apoderó de las tablillas del destino y en su ave despegó y voló a ponerse a salvo en la Hursakmu, la montaña de las cámaras del cielo. Tras el robo, saltaron las alarmas. Sus equipos y sistemas quedaron inutilizados. Había que dar caza a Pazuzu cuanto antes. En los Me había rutas estelares en donde estaban trazadas no solo las órbitas de los planetas, sino las coordenadas de navegación de los transbordadores Ijiji y las rutas de sus naves espaciales. Suspendidas quedaron las fórmulas divinas. La encendida luminosidad se extinguió. El silencio prevaleció. En el espacio los Ijiji estaban aturdidos. Se habían llevado el brillo del santuario. Cuando el gran soberano Anu fue informado del desastre, las órdenes fueron claras: capturar a Pazuzu y recuperar los Me. Para ese fin, Enlil reunió a los dioses más jóvenes, pero todos temían fracasar, pues Pazuzu había robado también el llamado brillo de Enlil, que debía de ser algún tipo de arma que lo hacía doblemente letal e impenetrable, tan poderoso como Enlil. En ese instante, Ninurta, hijo primogénito de Enlil, dio paso al frente y se ofreció para la misión. La madre de Ninurta era la médico en jefe Ninhursag, quien quiso darle algunos consejos antes de la batalla. Acércate a Pazuzu tras una pantalla de polvo. Para ello, te cedo mis 7 remolinos de viento que agitan el polvo. ¿Qué clase de arma era esa? En cualquier caso, el texto sugiere que era un arma que podía acoplarse a una nave espacial. Tal y como un helicóptero o caza de combate, se les puede adosar misiles o sistemas defensivos de todo tipo. Ninurta equipó su nave con las 7 armas, los 7 remolinos del viento que agitan el polvo, y acudió hacia la montaña de las cámaras del cielo, que era el monte Hathi. Cuando Pazuzu le vio llegar, se puso en contacto con él, suponemos que por medio de un sistema de radio, y gritó: me he llevado toda la autoridad, los decretos de los dioses. ¿Quién eres tú para venir a luchar contra mí? Ninurta embistió su nave hacia él sin temor alguno,
y disparó un rayo contra su enemigo. Pero aquel disparo no le alcanzó. Pazuzu era impenetrable y ningún arma o proyectil podía afectarle. Ninurta retrocedió. Se sentía a merced del poderoso Pazuzu. Entonces pidió ayuda a su hermano menor, Iskur, para que acudiera hacia Enlil y le trajera nuevas armas para combatir. Enlil le dijo a Ninurta: no desfallezcas en la batalla, demuestra tu fuerza. Iskur regresó junto a Ninurta y le trajo un tillo. Aquí podemos ver pictográficamente lo que parece una flecha, pero en realidad era un proyectil. Entonces, dispuesto a dispararlo, Ninurta apuntó hacia los piñones del remolino de viento de Pazuzu. Tuvo que realizar una maniobra de aproximación muy arriesgada y situarse ala con ala. Cuando el misil vuele como un relámpago, cuando el ardiente brillo envuelva los piñones, sus alas vibrarán como mariposas. Entonces Pazuzu será derrotado. Ninurta disparó el proyectil e hizo blanco. La tierra se estremeció, los cielos se tornaron negros, los piñones de Pazuzu fueron derrotados. Las tablas del destino fueron devueltas al Dirga y se pudo restablecer todo el caos. Pero Pazuzu fue capturado con vida y entregado a una corte marcial compuesta por 7 altos mandatarios Anunnaki. El juicio le consideró culpable y fue sentenciado a muerte. En este relieve encontrado en Mesopotamia Central, podemos ver una representación del momento de la ejecución. Pazuzu es vestido como un ave o gallo por su vinculación con los Ijiji. El verdugo que asesta mortalmente con un cuchillo es Ninurta, quien le acaba cortando la garganta. Los dioses sumerios se regían por un orden jerárquico a través de un rango numérico. El gran rey de Nibiru y padre de todos los dioses, Anu, tenía el 60, el número más elevado del sistema sexagesimal. Enlil tenía el 50, Enki el 40, Nanarsin el 30 y su hijo Shamash el 20. El resto de hijos de los líderes adoptaron el 10. Pero cuando Ninurta se convirtió en un héroe por haber capturado a Pazuzu, elevó su rango hasta el 50, igual que su padre. Ninurta se convirtió en el más digno y principal guerrero de Enlil y fue premiado por Anu y Enlil con nuevos carros celestiales y armas. Enlil le entregó el arma más mortífera de los Anunnaki, la Ip, un arma con 50 cabezas que matan. Pazuzu pasó a convertirse en un demonio mitológico propagador de pestes, a la altura de grandes criaturas de la noche, incubos y subcubos como Lilith, una diosa demoníaca que usurpaba bebés recién nacidos a sus madres para devorarlos. Sin embargo, contradictoriamente a lo que podría esperarse, la figura de Pazuzu se utilizaba como amuleto contra la hechicería y como talismán protector para los demonios que por la noche sacaban a los bebés de sus cunas para beberse su sangre. En la película de William Friedkin, El Exorcista, el director utilizó la imagen de Pazuzu como el terrorífico ser que lidera una legión de demonios que acaban por adueñarse del cuerpo de la famosa niña. Enki era hijo del gran soberano de Nibiru, Anu. Desde el principio su existencia estuvo marcada por la rivalidad con su hermano Enlil. Enki era el primogénito y por ello se creía merecedor de heredar el trono de Anu. Sin embargo, por ser hijo de la concubina Nanu, la herencia se inclinó a favor de Enlil, hijo de la esposa oficial del soberano. Este hecho fue el inicio de una cruenta rivalidad entre ambos. Sin embargo, Enki era un sabio pacifista, excelente orador, prudente, metódico, al que le gustaba solucionar los problemas por la vía amistosa. La violencia era una opción a la que nunca recurría.
Su filosofía era progresista, algo así como un visionario al que le gustaba mejorar la calidad de vida de su entorno para hacer la vida más fácil a sus seres queridos. Enki era un científico y excelente genetista. Entre sus especialidades estaba la ingeniería marítima. Era el dios de las aguas y los mares. Pero cuando llegó a nuestro planeta hace 445.000 años, obtuvo el título del Señor de la Tierra. Enki fue enviado a la Tierra por su padre Anu para ponerle al frente de la llamada Misión Terrestre 1, para que construyera un puerto espacial y toda una infraestructura de ciudades para extraer oro y enviarlo hacia Nibiru. Cuando los mineros Anunnaki se rebelaron durante las extracciones de oro, Enki propuso crear a un Lulu. Lulu significa el mezclado, lo que hoy en día sería un híbrido. Pero en los primeros prototipos de homínidos nacieron hombres deformes, hombres con brazos más largos que piernas, con cráneos deformados y rasgos monstruosos. Experimentó mezclando animales con homínidos. Cuando por fin dieron con un prototipo saludable, estos carecían de capacidad mental para siquiera utilizar correctamente las herramientas. Fue un proceso complejo en el que Enki quería perfeccionar su creación. Poco a poco, Enki se encariñó con el hombre, viendo en él un gran potencial para convertirlo en una criatura sabia y decente. Pero los Anunnaki enlilitas trataban a los esclavos humanos como a bestias. Los azotaban, les pegaban y les hacían trabajar noche y día, aunque estuvieran enfermos, y no les daban alimentos ni cobijo. Muchos murieron a causa de la explotación. Enki no podía soportar ver aquellos malos tratos, porque lo que él buscaba era la liberación de sus criaturas, perfeccionarlas hasta un nivel en que verdaderamente fuesen amos de sus vidas, capaces de tener una vida rica y dichosa y en pleno desarrollo de todas sus facultades para alcanzar la felicidad por sí mismos. Enki deseaba hacerles libres y autosuficientes, pero el hombre estaba incompleto, vivía muy pocos años y además no eran capaces de procrear por sí mismos. Y si no se reproducían, jamás podrían repoblar la Tierra. El sueño de Enki era crear una humanidad justa y con autonomía. Pero esto estaba prohibido por las leyes Anunnaki. Y ni Enlil ni Anu aprobarían jamás algo que considerarían una aberración, una violación de todas las leyes. Entonces, Enki siguió adelante en su empeño, y a tal punto llegó su obsesión para demostrarles al resto el enorme potencial de los homínidos, que perfeccionó su experimento y con la ayuda de Ninhursag creó a través de los óvulos extraídos al Homo erectus un nuevo Homo sapiens. Enki se encerró en una estancia llamada Shi'im-Ti, que significa la casa donde se insufla el viento de la vida. Enki extrajo de la sangre el Te'ema, aquello que alberga y fija la memoria, lo que podría traducirse como genes. En los textos también se dice que extraía el Shiru, aquello que fija, lo que podría traducirse como esperma. Mientras creaban al nuevo espécimen, Ninhursag dijo: ¿cuán bueno o malo es el cuerpo de un hombre? Según me dicte mi corazón, puedo hacer que su destino sea bueno o malo. Y por fin llegó el nuevo prototipo. Llamaron a ese nuevo ser Adapa. Un ser genéticamente mucho más avanzado, incluso más que el Homo sapiens actual. Adapa disponía de 12 hebras en su ADN, mientras que nosotros solo disponemos de 2. Era un ser mucho más inteligente que nosotros, mucho más alto y fuerte. Debido a que el trabajo de las diosas procreadoras suponía un riesgo para sus propias vidas, después de engendrar tantos prototipos de esclavos primitivos, Enki decidió que la única solución era hacerlos fértiles para que se procrearan a sí mismos. Detrás del mito bíblico de Adán y Eva se esconde una alegoría mucho más profunda. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Enki quiso liberarles de aquella esclavitud, pues vivían recluidos por Enlil en un paraíso artificial y tratados como cobayas de laboratorio. Enlil les prohíbe que coman de la manzana, porque despertarían al engaño y tomarían conciencia de su esclavitud. De este modo podrían rebelarse contra el programa holográfico. Enki era la serpiente que les tienta a comer la manzana del fruto del árbol del conocimiento. Un día, Enki decide acercarse hacia Eva y le dice: los Elohim os han dicho que no comierais de todos los árboles del jardín, ¿verdad?
Sí, está prohibido, pero comer del árbol del conocimiento está castigado bajo pena de muerte. Entonces, Enki logra convencer a Eva de que tal amenaza no se cumplirá y consigue que ambos coman la manzana. A partir de ese instante, Adán y Eva ya no son estériles y pueden procrear. Además, toman conciencia de quiénes son y de su situación, de su virilidad y feminidad respectivamente. Adán y Eva cubren su bajo vientre con mandiles de hojas. Entonces, asustados, oyen los pasos de Yahvé, que pasea por el jardín llamando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí, mi señor. Te oí llegar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te dije que no comieras? La mujer a la que pusiste conmigo, ella es la que me dio del árbol y comí. Entonces se dirigió a Eva y le preguntó: ¿Qué has hecho? La serpiente me sedujo y comí. Entonces Enlil se dirigió a Enki y mantuvo con él una acalorada discusión. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué has hecho? Las fecundaciones artificiales están fracasando. Hacía falta una combinación adicional para que procrearan por sí mismos. Tú dijiste que solo había que forjar trabajadores primitivos. A las mismas heroínas sanadoras se les ha hecho correr riesgos. A Ninhursag y a Ninki se les ha puesto en peligro. Todo en vano. Toda tu obra ha sido un fracaso. Ahora les has dado a estas criaturas las últimas porciones de nuestra esencia vital, para que sean como nosotros en el conocimiento de la creación, quizás para conferirles a ellos nuestros ciclos vitales. Enki pidió la presencia de Ninhursag y de su hijo Ningitzida para apaciguar la furia de Enlil. Primero habló Ningitzida. Mi señor Enlil, ellos han recibido el conocimiento de la procreación, pero no se les ha dado la rama de la larga vida en su árbol esencial. Luego habló Ninhursag. ¿Qué lección teníamos, hermano mío? ¿Que acabara todo en el fracaso? ¿Que afrontara Nibiru su fatídica suerte? ¿O intentar y hacer que asuman el trabajo los terrestres a través de la procreación? Tras un momento de silencio, Enlil reflexionó y sentenció. Entonces que estén donde se les necesita. Al-Aqzu, lejos del Edén, sean expulsados. Enki les llevó en un bosque vigilado, y ahí tuvieron dos gemelos. En pocos años empezaron a procrear, y la raza humana proliferó con cada vez más derechos y privilegios. ¿Por qué Enki no les hizo comer del árbol de la vida con el que hubiesen logrado la inmortalidad? Pues porque Enki sabía que de nada le serviría aumentar su longevidad sin ser espiritualmente libres. Cuando Enlil descubrió que el hombre había accedido al conocimiento, lo desterró del Edén. El pecado original no fue otra cosa que el despertar humano a la verdadera manipulación a la que estaba siendo sometido. Enlil quiso vengarse por el atrevimiento de Enki y desplegó la primera campaña de desprestigio de la historia. A través de la religión, hizo creer al hombre que Enki era el demonio. Satanizó su imagen, llamando a Enki Lucifer. Satán significa adversario. En realidad, Enki fue un adversario, pero no del hombre, sino de aquellos que querían esclavizarle. Enlil invirtió los roles, tergiversó la verdad, y a través de la Biblia creó una campaña contra su hermano, por haber intentado liberar al ser humano. Lo llamó Satán para que los hombres temieran a Enki y no se acercaran a la sabiduría. Enlil se hizo llamar Yahvé o Jehová. Se autoproclamó Dios Creador Supremo, el Dios judeocristiano. Enki, a pesar de ser un dios benévolo, a ojos de nuestra moral humana, era uno de los dioses más incestuosos del panteón sumerio. Los Anunnaki tenían unas reglas de sucesión muy particulares. Los varones solían casarse con sus hermanas, como una forma de mantener estrecha su línea de sangre. La sexualidad de los Anunnaki refleja una naturaleza promiscua, agresiva, plagada de incestos y violaciones. Muchas tablillas sumerias narran la constante disputa entre Enki y Enlil para seducir a su hermana Ninhursag. Anu quería que Ninhursag se casara con Enki, pero ella estaba enamorada de Enlil, al que veía como un valeroso comandante militar. Enki estaba muy decepcionado por ese rechazo.
Ninhursag y Enlil tuvieron varios hijos, entre ellos Ninurta. Pero Enki consiguió seducir a su hermana durante un tiempo y le hizo el amor. De esta unión nació una hembra llamada Ninsar. Cuando Enki y Ninhursag vivían juntos en Dilmun, el paraíso terrenal y jardín de los grandes dioses, Enki, buscando un hijo varón, logró seducir a su hija Ninsar, con la que tuvo otra niña llamada Ninkurra. Nada más alcanzar la adolescencia, Enki seduce por segunda vez a su hija y nieta Ninkurra, con la que tuvo otra niña, Utu. Pero Enki no parecía dispuesto a detenerse, y logró emborrachar a Utu para seducirla. La joven Utu, desesperada, fue a contarle a Ninhursag lo sucedido. Enki defloró a Utu, la abrazó contra el pecho, tocó pervirtiendo su entrepierna, acarició sus ingles, con sus manos besó e hizo el amor a la más joven. Enki vertió su semen en la matriz de Utu. Ella concibió el semen en la matriz, el semen de Enki. Utu despertó y gritó: «Calamidad, mis ingles. Calamidad, mi hígado. Calamidad, mi corazón». Ninhursag la vio y removió el semen de su cuerpo. En ese momento, Ninhursag entró en acción poseída por la ira. El término «removió el semen de su cuerpo» indicaría que gracias a sus conocimientos médicos cortó a tiempo la fecundación. Para vengarse de Enki le tendió una trampa. Los textos dicen que Ninhursag plantó el semen de Enki extraído de Utu y de la tierra germinaron 8 plantas de las que Enki comió. Cada planta le provocó 8 enfermedades en su cuerpo. Sintiendo que la muerte le rondaba, Enki acudió a Ninhursag para que le salvara, pero esta le dijo que juraba no verle con buenos ojos hasta el día de su muerte. Enki empeoró su estado hasta que la noticia de su agonía llegó a oídos de Enlil. La reacción de Enlil fue de sorpresa. «No permitas que nuestro hermano muera, tienes que curarlo». Enlil sintió piedad para Enki y logró convencer a Ninhursag para que lo salvara. Solo ella podía hacerlo. Arrepentida por lo que había hecho, llevó a Enki a su templo, donde creó 8 deidades para cada una de sus 8 enfermedades. Enki logró salvarse, pues, gracias a su hermano y rival. En esa ocasión, Enlil pudo haberse librado de su hermano, pero contradictoriamente no lo hizo, lo cual habla mucho de su singular relación. Enlil odiaba a Enki por lo que había hecho con el hombre y no compartía su actitud bondadosa. Sin embargo, en el fondo era su hermano y se compadeció de él. Enki venía simbolizado por el signo de Capricornio, la cabra y el pez, aunque también guarda similitudes con Acuario, el portador del agua del conocimiento, ya que Enki era antes conocido como Ea, el señor de las aguas. Sus números eran el 2, el 4 y el 11. Sus planetas asociados, Urano y Venus. Sus colores, el azul, el rojo y el negro. Veamos ahora qué otros nombres adoptó a lo largo de la historia este dios benefactor. En Egipto fue el dios Ptah. Por los Yesidi era conocido como el ángel caído Melek Taus. En la mitología griega era Prometeo, el titán que se puso del lado de los mortales y robó el fuego de los dioses para que el hombre lo utilizara. Posteriormente fue castigado por Zeus. En la India fue Vishnu, el dios de la preservación, la bondad y la sabiduría. Otros nombres asociados a Enki serían Adonai, Atón, Adum y Loki. Enki fue el dios que introdujo las artes, la música, el baile, las ciencias, la astrología. Zecharia Sitchin tradujo unos textos que recopiló en el llamado Libro Perdido de Enki. Al parecer, este dios eligió a un escriba, lo subió a su nave y le pidió que escribiera todo el relato de su vida y llegada a la Tierra, compilando así una verdadera biografía del dios extraterrestre. El escriba trabajó durante 40 días y 40 noches. Enki le dijo que había decidido contar la verdad sobre los acontecimientos que condujeron a los Anunnaki a explosionar 7 armas atómicas en el Sinaí, cuyos vientos radiactivos arrasaron Sumeria y a toda su civilización. Enki dijo sentirse culpable por no haber podido impedir tal tragedia, que tuvo lugar en el año 2024 a.C. Este evento se había producido por una guerra abierta entre los hijos de ambos líderes, el hijo de Enlil, Ninurta, contra el hijo de Enki, Marduk. Enki quiso evitar dicha guerra, pero no pudo hacer nada para evitarla.
vivió turbado y con gran dolor de culpa durante mucho tiempo, y solo podía hacer una cosa para aliviar su angustia y compasión por el ser humano: contar la verdad, dejando una constancia escrita por él mismo.